cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya. Doctor, vamos a iniciar con este tema de la pornografía, un peligro latente. Como decíamos al inicio, es algo que es muy pertinente para tocar. Entonces, me gustaría escuchar de parte de usted por qué este tema es importante, el de la pornografía. Pues, mira, si me lo permites, antes de contestar con mis propias palabras a esto, creo que me gustaría empezar con las estadísticas. Y lo digo porque, curiosamente, hace unos meses yo estaba estudiando en el seminario una asignatura que es ética cristiana, y el profesor era Miguel Núñez, tocó el tema de los problemas de moralidad y sexualidad que estamos viviendo, y tocó el tema de la pornografía. Y yo guardé estas estadísticas y me gustaría decirlas porque realmente son sorprendentes. Las voy a leer y dice así. Cada segundo, $3,076 son consumidos en pornografía. Cada segundo, 28,258 usuarios en Internet están consumiendo pornografía. Cada segundo, 372 usuarios en Internet están buscando contenido sexual. Cada 39 minutos se produce un nuevo vídeo de pornografía en Estados Unidos. El 12% de las páginas en Internet son pornográficas. 40 millones de norteamericanos visitan páginas pornográficas con regularidad. El 20% de los hombres admite ver pornografía en su trabajo. El domingo es el día de mayor visitas a contenidos pornográficos. El 70% de los hombres en Estados Unidos entre 18 y 34 años ve pornografía por lo menos una vez al mes. Todo eso ha aumentado, por otro lado, que el 80% del tráfico humano se centra en mujeres y un 70% de estas sean usadas para actos sexuales y pornográficos. Así que nosotros nos encontramos con unas estadísticas alarmantes. Por eso es importante tremendo hablar de pornografía, porque no solo abarca ya el mundo secular o impío, también está abarcando el mundo creyente. El tema de la pornografía está colapsando a los adolescentes. Hoy yo no sé de un adolescente que no haya visto contenido pornográfico. Es raro encontrar un adolescente, hablo de España, de Europa, y seguramente en Latinoamérica pasa lo mismo. Un adolescente que no haya visto pornografía hoy, a no ser que sea un creyente, es muy raro encontrarlo. Casi todos los jóvenes están cayendo en ese vicio.
casi todos los jóvenes están cayendo y de manera regular y constante, casi a diario en eso. El consumo de pornografía es tremendo. Y los casos que encontramos en la iglesia son demasiados, ¿no? No es algo que digas que vemos uno o dos casos a veces sobre esto. Son regulares. Entre los jóvenes es muy común. Así que lo grave no es que la pornografía ha invadido el mundo, sino que también está llegando a la iglesia. Y no solo en los jóvenes, está llegando a los adultos. No solo eso, sino que hay muchos casos de pastores que están luchando con ese problema. Entonces vemos que la pornografía se ha extendido como una lepra. Y por eso es importante empezar a hablar de este asunto, empezar a tratarlo sin miedo, sin temor, con seriedad, pero tratarlo con fuerza, porque es algo que ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, estamos enfrentando. Y no podemos seguir, como tú decías, haciendo de esto un tema tabú, porque es feo hablar de ello, sino que tenemos que ponerlo sobre la mesa y decir, mira, este problema ha llegado a la iglesia. Y debemos erradicarlo, porque es contrario al carácter de Dios. Esto es contrario al carácter de la iglesia. Y esto es contrario al carácter de un hijo de Dios. El hijo de Dios que es llamado a vivir en santidad no puede ser la persona que está presa a la pornografía. Así que debemos empezar a tratar este asunto. No podemos mirar a otro lado porque es un asunto que solo pasa en la intimidad y no afecta a la iglesia. Está consumiendo a personas. En sus habitaciones los está prácticamente atando y dejando realmente con relaciones terribles ante Dios, como tú decías, con peso de culpa, se sienten sucios y cada vez se van alejando más por todo esto. Entonces es importante enfrentar este asunto. Exactamente, ¿no? Y las estadísticas que usted estaba lanzando realmente son alarmantes. Hace un tiempo atrás, o hace unos años, manejaba yo un negocio de proveer servicio de internet. Y la página más visitada, perdón, la página más visitada era una pornográfica por encima del Facebook, por encima de Google, inclusive era la más visitada aquella página, ¿no? Entonces, y es realmente alarmante y es algo que hay que tratar porque, como usted dice, es muy difícil encontrar un joven que no haya caído en esto. No podemos, y estamos siendo bombardeados, ¿no?, con temas de contenido sexual. No podemos ver una sola película que quizás no sea cristiana, que no haya alguna escena erótica, por lo menos en aquello, ¿no? Y los programas de televisión, la televisión basura, como le decimos acá, que incita a la sexualidad en tanto de los hombres, las mujeres. Entonces, perdón, es algo que realmente debemos tocar y debemos dejar de lado pensando que es algo feo, que no debemos de hablarlo, etcétera. Y sin embargo, hay jóvenes que realmente están siendo destruidos, hombres que están siendo destruidos. Entonces, si esto está afectando, pastor, tanto a hombres como a mujeres, según la estadística que nos estaba usted mencionando, ¿qué tan frecuente es que usted reciba una solicitud de consejería para tratar este tema de la pornografía? Yo creo que la respuesta sería mucho más de lo que me gustaría. Es muy constante. A veces no lo hacen por vergüenza. A veces no lo hacen porque no sienten confianza. Pero cuando algunas personas ya se involucran más en la iglesia y ya tienen cierta confianza con los pastores y empiezan a abrir un poco el corazón y los pastores empiezan a indagar un poco sobre sus luchas, sus inquietudes, es muy común que un joven te diga, mire, pastor, yo lucho con la inmoralidad. Mire, pastor, yo lucho con esto. Y lo peor es que la pornografía siempre va unida a otra cosa, que es la masturbación. Claro. Es lo que le digo a las personas. Ese pecado no va solo. Ese pecado te lleva a otro, porque nadie ve pornografía y se queda tan tranquilo. Conduce a otras cosas. Y normalmente la persona acaba atada o practicando con cierta frecuencia esos pecados que lo van a destruir poco a poco. Y no solo en chicos, porque claro, yo trato más con los chicos, pero como es un tema muy, muy delicado, muy íntimo, mi esposa trata más con mujeres y trata mucho con jóvenes solteras. Y yo me asombro de la cantidad de jovencitas que se dirigen a ellas también diciéndole, Alicia, mira, tengo problemas con la masturbación, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas. Entonces es algo que está llegando a chicos y chicas. Y debemos entender que esos chicos se congregan juntos, muchas veces se les lleva a campamentos juntos,
muchas veces se les lleva a estar haciendo actividades juntos y debemos ser conscientes de que tienen ese problema, porque igual les estamos incitando a caer todavía más en otras cosas porque no se encuentran bien. Entonces es muy constante, y cuando hablas con pastores y tienes cierta confianza, de golpe un pastor te lo dice y te dice, mira, yo he tenido una lucha con esto. Y después se abre un matrimonio y de golpe te dice la mujer, claro, mira, mi marido tiene problemas con la pornografía, quiere que veamos pornografía juntos. Mi marido, y te quedas como, wow, jóvenes, adultos, solteros, casados, obreros, líderes, y tú dices, esto está atacando demasiado fuerte a la iglesia. Así que es muy común encontrar casos así en el despacho pastoral, es muy común encontrar solicitudes de consejería en este tema, y es triste. Es triste. Exactamente, ¿no? Y de acuerdo a su experiencia de la consejería hacia aquellas personas, ¿por qué cree que se cede tanto con este asunto? O sea, es decir, soy fuerte durante un tiempo y luego vuelvo nuevamente a caer, vuelvo nuevamente a quizás arrepentirme, otra vez vuelvo a caer. ¿Por qué se cede tanto a este tema de la pornografía? Mira, yo te voy a decir varias cosas porque igual voy a ser duro, pero también creo que se está tocando a veces este tema con mucha delicadeza. Se está consintiendo mucho. Debemos recordar una cosa. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, yo quiero partir de una cosa. Yo creo en un Dios que nos hace libres de la esclavitud al pecado. Yo creo en un Espíritu Santo que transforma al creyente y obra en él. Entonces, si una persona está pecando constantemente en esto, debemos cuestionarnos varias cosas, y una de ellas es si ha nacido de nuevo. No podemos dar por hecho que es un pecado difícil, porque lo que estamos diciéndole a los jóvenes, mira, es común, todo el mundo cae y casi todos vuelven a caer. Entonces el joven dice, ah, pues que me pase una vez a la semana no es tan grave. No, hay que tratarlo con dureza, porque ¿qué pasa? Si habláramos de adulterio, ¿cómo lo trataríamos? ¿Igual? ¿Consentiríamos que un hombre adulterara cada semana porque también tiene adicciones o porque eso también es algo fuerte? No, le diríamos que eso es grave, que no puede estar adulterando. Incluso le haríamos un proceso de disciplina y podría perder su membresía en la congregación hasta el punto de ser excomulgado si practica ese pecado. ¿Por qué la pornografía no la tratamos con la misma dureza? Yo creo que eso es un fallo. Hay que tratarla con esa dureza. Hay que tratarla de frente. Hay que hacerle entender a esos jóvenes que hay que luchar contra ese pecado porque no es normal hacerlo. Yo siempre le digo a los chicos, ¿es común eso? Ah, sí, le pasa a todos. Digo, ¿te parecería normal que yo el domingo te dijera, hermano, ayer caí en pornografía, abran sus Biblias que vamos a... No, pastor, no me parecería normal. Digo, entonces, no es normal que un creyente sea esclavo de eso. El problema con la pornografía es que, a diferencia quizá de la mentira, a diferencia de aquel que robaba, a diferencia de aquel que se emborrachaba, la pornografía, estos son datos biológicos, aumenta los niveles de dopamina, aumenta los niveles de serotonina, trae sensación de placer y bienestar, produce fijación, trae un acostumbramiento a niveles mayores de neurotransmisores, y el aumento del consumo de pornografía en mujeres por todo esto también es evidente cada día. Es decir, produce los mismos efectos en el cerebro que el consumo de cocaína. Una adicción. Es adictiva. Una adicción, ¿no? Es adictiva. Ese es el problema de la pornografía. Tiene efectos en el cerebro. Y esto no es algo que me invente yo. Médicos han estudiado la reacción del cerebro de personas a la pornografía y tiene efectos cerebrales similares a los que tiene la propia cocaína cuando es consumida. Te acelera, te da una sensación de placer y luego te da un bajón muy fuerte que hace que necesites otra dosis de eso para estar otra vez satisfecho. Incluso cuando yo he tratado con personas con luchas de pornografía, tienen días, aquí en España le llamamos tener el mono. Es cuando una persona se está quitando de la droga y está en ese momento nervioso, sudando, agobiado, el corazón se le acelera porque el cuerpo le pide otra dosis. Pues las personas que están dejando la pornografía han pasado sensaciones similares. El problema con este pecado es que es adictivo. Afecta al cerebro,
y te deja marcado por mucho tiempo. Incluso hay personas que no ven más pornografía, pero de vez en cuando luchan con algún pensamiento porque el cerebro se ha visto afectado, se les ha visto alterado. Y esto es prueba, hay pruebas médicas, hay pruebas científicas de esto. Entonces, el problema con la pornografía es uno, que se está tolerando en la iglesia, porque cuando decimos, le pasa a todos, se vuelve algo que se tolera. Y número dos, no se está tratando con dureza al ser algo que es peligroso, porque es adictivo. Y cada vez que esa persona vuelve a caer, vuelve a engancharse a esas cosas. Entonces, es muy grave, es un pecado que hay que erradicar desde la raíz y obviamente necesitamos que sea una obra de Dios en el corazón. Claro, es que vivimos en una sociedad, por lo menos hablando de personalmente, en el círculo laboral, es algo prácticamente normal que tu colega de trabajo esté con el celular y lo sorprendas viendo algún video pornográfico. Es algo normal. En un grupo, por ejemplo, que yo estaba de fútbol, le escribí, le dije, bueno, oye, dejen de mandar ya tantas cosas así, ¿no? Y me dice, y me responde, ¿no? Ahí una persona, eso nunca pasa de moda, y aparte somos hombres, digamos, tenemos que prácticamente mirar esta cosa como si fuera algo tan normal y tan habitual. Y como usted dice, genera una reacción en nuestro cuerpo de placer y que se vuelve una adicción. Y esta inmoralidad, y bueno, y este pecado de la pornografía desata un montón de inmoralidades sexuales, más que porque solamente es el comienzo de algo que, si no se frena y no se erradica, se saca de raíz, se va a convertir en algo más grande a futuro. Y por eso, ¿cuál cree usted que serían los peligros para un consumidor habitual de pornografía? Hablando tanto para, por ejemplo, una persona soltera, porque a veces un soltero dice, no, bueno, yo no estoy casado, no tengo ni siquiera novia, etcétera. ¿Qué de malo tiene que yo esté mirando pornografía? ¿Qué peligros hay para esta persona? Y también, ¿qué peligros hay para el que ya está casado? Mira, los peligros yo diría que son, en primer lugar, como hemos comentado, es adictivo. Puedes sentirte joven y lo que tú quieras y soltero, pero va a crear una adicción y vas a tener un serio problema luego con ese pecado. Número dos, cuando yo consumo pornografía, yo estoy apoyando todo lo que conlleva detrás. Y eso es una realidad. Si yo consumo pornografía, estoy apoyando esas personas que lo practican, que esas niñas sigan siendo usadas para la pornografía, que esas empresas multimillonarias sigan haciendo mercado con personas para consumidores de pornografía. Detrás de la pornografía, que no lo sabemos nosotros, es otra cosa, pero hay un mercado de menores de edad, hay un mercado de prostitución forzada, hay un mercado de niñas que son prácticamente usadas. Y dentro de todo eso, sabemos las categorías. Yo he sido, Agustín, consumidor de pornografía. Yo no puedo esconder esto. Yo no vengo de... Yo vengo del mundo. Y yo conocí al Señor siendo joven. Pero yo he sido consumidor y sabemos que las categorías que hay, que se ven mucho, son hay vídeos, como llaman, de sexo duro, que tienen como escenas de violaciones incluso, y la gente disfruta viendo escenas que representan violaciones, sexo grupal. Incluso en páginas hay categorías de zoofilia, sexo con animales. El nivel de brutalidad que se está viendo, de violencia que se está viendo, es cada vez más alto y más grave. Y el problema es que el joven empieza a tener una idea de lo que es el sexo completamente distorsionada, y luego va a tener a una mujer y va a querer que su mujer haga esas prácticas. ¿Por qué luego los pastores tenemos consejería de nuevos matrimonios que mujeres escriben diciendo, hombres, pastor, ¿es pecado el sexo anal? Pastor, ¿es pecado el sadomasoquismo? Pastor, ¿es pecado esto? Y tú te quedas como, ¿de dónde sacas eso? Ah, sí, de que lo veías en la pornografía y ahora quieres traerlo a tu casa. Ahora quieres que tu mujer se porte como la joven que veías en los vídeos. Ahora quieres hacer del sexo matrimonial y santo una práctica que tienes como modelo la pornografía que te ha estado alimentando. Y no solo eso, los chicos que consumen pornografía acaban dando vueltas, jóvenes, a su imaginación, acaban cayendo en codicia, deseando mujeres del prójimo.
en su mente empiezan a pensar, a mí me lo han contado, pastores que después de haber visto vídeos, luego yo veo a alguna hermana y me vienen pensamientos con esa hermana como si estuviéramos haciendo lo del vídeo, pero es que esa hermana puede ser la esposa del pastor, puede ser una mujer casada. Y no olvidemos que Jesús dijo que aquel que mira y codicia ya pecó, ya adulteró en su corazón. Entonces, el mirar a una mujer del prójimo y codiciarla es pecado. El mirar pornografía y codiciar eso es pecado. Entonces, para el joven va a tener problemas porque va a causar adicción, va a distorsionar su imagen del sexo y luego va a tener problemas graves en su matrimonio, problemas gravísimos en su matrimonio. Está demostrado que el consumo de pornografía suele llevar a producir incluso que lleguen casos de eyaculación precoz a los hombres. Y luego van a tener problemas en sus relaciones íntimas. Hay muchas cosas que están involucradas. Y para los casados, muchos hombres están sometiendo a sus mujeres a prácticas que no son santas, que no corresponden a un creyente porque las traen de su pasado consumidor de pornografía. Muchos hombres empiezan a traer prácticas a su hogar que son completamente aberrantes y pecaminosas porque el modelo que tienen es la pornografía. Así que tanto para los solteros como para los casados es un peligro. Es un peligro. La pornografía no es el sexo que Dios ha modelado para el matrimonio. Así la es. Pornografía no debe estar delante de los ojos de un creyente. Es fruto de la caída del hombre. Es fruto de los hombres alejados de Dios. Es fruto de lo que han cogido que es santo como el sexo y lo han pervertido, y lo han vuelto algo lascivo y lo han corrompido. Han cogido lo que Dios ha hecho puro y le han hecho de eso algo terriblemente sucio y miserable. Ningún creyente debería disfrutar. No puedes decir que tienes al Espíritu Santo dentro y luego gozarte viendo algo que el Espíritu Santo aborrece. Y le diría a todos los creyentes, no olviden que cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y por eso, la vida espiritual de muchos está fría, no hay fervor en la oración, no son constantes en sus devocionales, porque están cayendo en pecados, están entristeciendo al Espíritu Santo y están teniendo unas vidas cristianas realmente mediocres. Exactamente, o sea, hay mucho más contra que beneficio para aquella persona que vive adicta a la pornografía, ¿no? Tanto para los solteros, como ustedes mencionaban, y el peligro, y me está haciendo ver ahorita todo ese mundo de la pornografía, para que esté ese mundo ahí, necesita obviamente consumidores y cómo las tratan a las mujeres, ¿no? Como si fueran simplemente un objeto sexual para que se pueda hacer lo que la persona quiera hacer. Y como usted mencionaba, creo que no hay un solo hombre, hablando de los hombres precisamente, que quizás en un periodo de su vida no haya visto o no haya sido un consumidor de pornografía, ¿no? Y ahí claramente ahora que tenemos nosotros, gracias al Señor, gracias a la misericordia del Señor, poder salir de aquellas situaciones, poder darnos cuenta realmente que todo ese mundo está tan sucio, cómo utilizan a las mujeres como un objeto sexual, cuántas que fomenta el tráfico, trata de personas, la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Y para los peligros para las personas casadas, yo lo que podría ver es que si una persona que está casada y está siendo adicta a la pornografía, creo que está a un paso de cometer el adulterio, ¿no? De ya de manera estar con otra mujer en realidad, ¿no? Entonces, si alguna persona que está casada no está escuchando, tiene que frenar eso, tiene que frenar porque ya está a un paso literal de volverlo quizás algo ya consumar eso, ¿no? Porque algunos dicen, creen que no es una infidelidad. Yo personalmente creo que es una infidelidad cuando una persona casada consume pornografía o ve esas cosas, pero ya está en un paso de quizás ya hacerlo, quizás con un amante o quizás caer en un prostíbulo y buscarse una prostituta para hacer lo que anhela o lo que está mirando, digamos, ¿no? Entonces, si está escuchando a alguna persona que es casada y está en esto, es mejor frenar ya, cortar de raíz aquello antes de que por unos minutos de pasión destruyas todo tu matrimonio, y porque no solamente vas a salir dañado vos, sino que salen dañados tu esposa, tus hijos, y no solamente tus hijos, tus padres, tus hermanos, y si sos cristiano,
terminás haciendo que el incrédulo blasfeme el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido. Y esto, pastor, hablando de la pornografía, ¿cómo debemos de tratarlo dentro del círculo, dentro de la iglesia? Por ejemplo, si es un líder de una iglesia, que quizá, qué sé yo, quizás está a cargo de un discipulado en la congregación, como es quizás un pecado secreto, porque obviamente nadie está a la luz hablando que soy un consumidor de pornografía activo, etcétera, ¿no? Y cuando ya necesita ayuda va y busca al pastor. Si es un pecado secreto, ¿debe ser el pecado también tratado de esa manera, así secretamente, y la persona no ser cesada de sus funciones? Porque si es cesada de sus funciones, la gente va a empezar a decir, ¿pero por qué lo bajaron, etcétera? ¿O sí debe ser cesada de sus funciones que tenga en la iglesia esta persona? Mira, yo quiero añadir algo que no he dicho antes. El gran problema de la pornografía hoy es el acceso y el anonimato. Yo no sé cómo era en Bolivia, pero aquí, por ejemplo, en España, cuando yo era muy pequeñito, la generación de mis padres quizá, ellos, para acceder a pornografía era muy complicado, porque tenías que ir a un videoclub, tener tu película, y tenías que ser mayor de edad para poder alquilar esa película. No, claro. No podías ser menor. Los móviles no estaban, y menos con acceso a Internet. Y ellos como mucho podían tener alguna revista. Así que el acceso era muy extraño. No solo eso, sino que además hablar de eso daba vergüenza. Antiguamente, si tú hablabas del tema del sexo en público, daba vergüenza. No era algo que... Nadie hablaba de sus relaciones con su esposa, de esto y de aquello. Daba vergüenza. Y mucho más decir que consumías pornografía o tenías revistas. Todo el mundo las escondía. Todo el mundo se avergonzaba de eso. ¿Qué ha pasado en nuestra generación? Tienes acceso libre y es completamente anónimo. ¿Qué joven no tiene hoy un smartphone? Puedes simplemente poner www y la página que sea y accedes. Solo habrá una pestañita antes que a lo mejor le pregunta. Confirma que tienes más de 18 años, pero él solamente le tiene que dar a un sí y ya puede entrar. Entonces, no te piden DNI, no te piden identificación, no te piden nada. Entonces, es completamente anónimo y accesible. Eso ha hecho que seamos más propensos a ir hacia allí. Y no solo eso, nos hemos vuelto insensibles al tema sexual. Los anuncios de ropa interior en la calle. Antes eso no se veía. Ahora vas a la parada de un autobús y ves a una mujer en ropa interior a tu lado. Y luego viene un anuncio de productos de limpieza y salen todos besándose sin camisa, que tú dices, oye, ¿qué tiene que ver esto con limpiar el horno de tu casa? ¿Qué tiene que ver? Pero la sexualidad vende. Y luego las películas, siempre salen jóvenes semidesnudas. Yo recuerdo en mis tiempos en el mundo, esas películas tipo americanas, American Pie, y estas películas así, todas tenían fiestas llenas de sexualidad, de bromas sexuales, de contenido sexual, de drogas, de semidesnudos o desnudos o cosas así. Entonces te vas volviendo insensible. Claro. Para ti eso es normal. Ahora las madres se desnudan entre los hijos, se duchan con los hijos, se bañan con los hijos. Todo es normal, el desnudo es normal, en los anuncios... Entonces nos hemos vuelto insensibles. Para nosotros ya no nos ver algo desnudo ya no nos provoca nada porque nos hemos insensibilizado. Es algo natural, prácticamente. Ese es el problema, que hemos dicho es algo natural, pero no lo es, no es natural. El desnudo para Dios es algo mucho más sucio o privado. Es algo para el matrimonio, es algo para la intimidad, no es algo para el día a día. Inclusive yo he visto, inclusive dentro de la misma iglesia, he visto a veces cuando se hacen algunos retiros, por ejemplo, alguna piscina, algún lugar, veo hasta hermanas de la iglesia usando trajes de baño o bikini que realmente no deberían de hacerlo, digamos, ¿no? Y algunas veces he recibido, ¿no?, comentarios, pero es la cultura, es el lugar, ¿no? O sea, las escrituras están... son supraculturales, están por encima de cualquier cultura y el Señor manda a vestirse con modestia, decoro,
sea la cultura que sea. Entonces no es una excusa decir, por ejemplo, yo nací en un país con playa, entonces yo voy a la playa de bikini, con tanga, etcétera. Y hablando del hombre también, porque ahora ya ni siquiera está algo reservado para las mujeres, también los hombres están mostrando su cuerpo. Y es una de las cosas, mira, que se me viene a la mente el tema de endiosear al cuerpo también, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia, usted cada 3 cuadras hay un gimnasio donde la gente va y entrena el cuerpo, etcétera. Algunos obviamente lo hacen con manera natural de la salud, etcétera, pero otros con otras intenciones de exhibirlo, ¿no? El cuerpo. Entonces, eso también yo he notado dentro de la iglesia, que las mujeres, tanto los hombres, las mujeres, si van a una playa, van a una piscina, igual exhiben el cuerpo como si fueran parte del mundo, como si fuera algo natural hacerlo. Pero el problema, Agustín, es este. Yo he tenido luchas con pastores con este tema, que para mí no debería ser ni tratado. Para mí no entra en mi lógica que mi mujer esté en bikini delante de los otros. No claro. sé, yo me imagino al pastor con su bañadorcito corto, al lado la jovencita en bikini, todos ahí abrazaditos y jugando en el agua. A mí no me cabe en la cabeza que la gente vea eso normal, pero como digo, la iglesia también se está volviendo muy libertina. Todo se puede. Nos hemos ido del legalismo al otro extremo, que todo da igual, que nada importa. Y el tema de la excusa de la cultura es muy frecuente. A mí me han dicho, es que si yo hago lo que haces con tu iglesia, que vais a la playa con camiseta y pantalón corto, la gente se va a alterar, le va a chocar. Digo, mira, hay gente árabe que se mete con una bata entera y ellos tienen por encima su fe a nuestra cultura. Pues a mí me da igual la cultura de mi país. Lo que me importa es mis creencias y mis principios. Y mi mujer no va a exhibir eso. Es como si yo le dijera a una hermana: hermana, quédate en medio de la iglesia en ropa interior. Ay, no, qué vergüenza. Pero si es la misma cantidad de ropa. ¿Qué claro. más te da que te vean en la playa que aquí? ¿Qué cambia? ¿El suelo? ¿Que aquí es suelo y allí es arena? No tiene nada de lógica. Es algo absurdo y cultural que hay que empezar a tratar en la iglesia. ¿Qué pasa? Ahora imagínate, Agustín, un chico que tiene problemas de pornografía, que tiene problemas de masturbación, y ahora lo metes en una piscina y alrededor 5 jovencitas en bikini, con su cuerpo al aire, jugando y abrazándose todos mojaditos. ¿Cómo va a acabar ese chico esa noche? Va a acabar con un montón de pensamientos, con un montón de tentaciones, va a acabar fatal. Y por eso tenemos ahora grupos de jóvenes en las iglesias donde hay niñas que se quedan embarazadas, donde hay niños que tienen noviazgos completamente antibíblicos y anticristianos, y van teniendo 3 o 4 novios dentro de la iglesia. Hay chicas que ya han besado a 2 o 3 en la iglesia, hay chicos que ya han salido con 2 o 3 en la iglesia. Eso es vergonzoso. Entonces, y vuelvo, porque me he desviado a tu pregunta de cómo tratar el pecado. Me he desviado y te pido disculpas. No hay problema, está bien, porque es un punto que hay que tocar realmente. Y yo tengo algunas pastores o hermanos en mis redes sociales que a veces suben fotografías que están en la playa, en una piscina, que no está mal obviamente ir a entretenerse a lugares así, pero realmente con ropa que, o sea, no hay ninguna diferencia a la persona incrédula que está a su lado bañándose y mostrando el cuerpo. Y muy, muy buen ejemplo que usted dice, pastor, de ir a un lugar y un chico que está con ese peligro con ese problema de la pornografía, y más encima le metemos las hermanitas de la iglesia vestidas en traje de baño, en bikini. O sea, están siendo piedra de tropiezo en realidad para aquel joven, ¿no? Sí, es. Pero hablando de cómo tratar este asunto, mira, yo te diría, Agustín, 2 o 3 cosas son muy importantes. En primer lugar, es un pecado. Es un pecado. Y no sé si vosotros lo habéis tratado, el tema de la disciplina bíblica, Mateo 18. Hay un proceso de corrección. Corregir al hermano. Si el hermano se arrepiente, bien. Si no, hay que ir con testigos. Si no, entonces, hay un proceso de disciplina que hay que hacer. Es un pecado y hay que abordarlo como un pecado, con ese debido proceso de disciplina. Si el hermano está siendo recurrente, a lo mejor nos acaba demostrando que es un gentil y publicano, como aquel que a lo mejor está haciendo otras cosas de manera recurrente. Entonces, en primer lugar, tratarlo así. Un consejo que yo le doy a todos los chicos que tienen esa lucha: hay aplicaciones que tú le puedes instalar a tu teléfono y a tu ordenador, que las puedes vincular a alguien. Yo he tenido personas así,
que todas las páginas en las que tú entras le llega luego un reporte a esa persona de todos los sitios donde has entrado a cabo el día. Es una manera de cuidarte, bueno, porque cuando vas a entrar piensas, ay, el pastor Juan Manuel va a tener luego el reporte y va a ver que entré en esta página pornográfica. Entonces, por temor o por vergüenza, te vas privando un poco más. Eso también es una buena herramienta que se ha usado alguna vez. Y yo siempre le digo a las personas, ¿dónde ves pornografía? ¿Lo ves en un locutor? No, lo ves en otro. ¿Dónde lo ves? ¿O en tu ordenador de casa o en tu teléfono móvil? Si de verdad quieres agradar a Dios, quita ese ordenador de casa y coge un teléfono móvil que no tenga acceso a internet. Cógete uno que te sirva para llamar. Vuélvete de nuevo una persona analógica, una persona antigua, durante un tiempo hasta que el Señor trate con eso en tu corazón y seas libre de esto que te está haciendo daño y que te está lastimando espiritualmente. Si realmente aman a Dios, van a hacer lo posible para no caer, lo posible. Si esa persona empieza a poner pretextos, ah, es que yo no quiero que me controlen, ah, es que yo soy suficientemente responsable, ah, yo no puedo dejar el móvil, lo necesito para el WhatsApp, digo, mira, pues ya está, entonces sigue cayendo. Porque hay maneras como huir de esas fuentes de pornografía, pero si la persona no quiere, esto ya es otra cosa. Y si es un líder, algo que has dicho es importante, debe dejar sus funciones. No podemos tener a alguien que nos ha confesado que tiene luchas con la inmoralidad sexual cantando en la alabanza, predicando, discipulando. No, la vida del creyente es tan importante como su conocimiento y servicio. Cuando la Biblia habla de siervos de Dios, lo primero que pide es carácter. En 1 de Timoteo 3 es necesario que el pastor sea irreprensible. Los diáconos deben tener carácter. En Hechos 6, cuando se eligen los que pueden ser primeros diáconos en Jerusalén, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Entonces, se necesita carácter. Si un líder no tiene un carácter irreprensible, si tiene esas luchas, no debe servir en la iglesia. No es el tiempo. Tiene que ser restaurado, tiene que luchar con eso, tiene que esperar que el Señor trate con su corazón y luego ya a su debido tiempo servirá. Porque ese pensamiento ha hecho que tengamos gente predicando y el día anterior viendo pornografía, gente cantando y el día anterior viendo pornografía. Y debemos recordar que aunque las personas se deleiten con lo que estamos haciendo, a quien se lo hacemos es a Dios. Y nuestro Dios es santo y vamos a rendir cuentas por haberlo servido de cualquier forma. Entonces, yo creo que sí, se le debe retirar. Y si la iglesia pregunta, no hay nada que esconder, tiene una lucha, tiene un problema, no puede estar, no es apto y ya está. No tenemos que cuidar tanto la reputación no importa, importa caminar en santidad con el Señor, pero hay una cosa maravillosa, Dios hace libres a las personas. Hay muchísimas personas que hoy te pueden contar, como a lo mejor yo veía pornografía, pero ya no veo. Otras personas dirán, sí, yo también veía y la veía cada día. Agustín, yo veía pornografía casi cada día, yo fumaba casi cada día, yo bebía casi cada día, pero es en pasado, ¿por qué? Si elijos libertare, verdaderamente seréis libres, ya no somos esclavos del pecado. Ahora estamos en la gracia de Dios y esa gracia que salva transforma y el Espíritu Santo mora en nosotros y el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. Si no podemos predicar a un Dios que te hace libre de la pornografía, mejor apaga y vámonos otra vez al mundo, porque ¿qué Dios es ese que no se puede liberar de un pecado? ¿Qué le decimos al que viene de la cocaína, al que viene de la heroína, que nuestro Dios no tiene poder? No, nuestro Dios salva y nuestro Dios transforma. Amén, así es, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? A veces por cuidar la reputación de la persona, lo mantiene en aquel lugar, ¿no? De las funciones y este pecado, bueno, recordemos también las escrituras, dice que no hay pecado que no vaya a salir a la luz, ¿no? Si esto no es tratado y cortado de raíz, tarde o temprano va a salir a la luz, se va a descubrir y realmente va a ser mucho más bochornoso de lo que podría haber sido si se cortaba o se le cortaba las funciones a aquellas personas, ¿no? Ya vemos también muchas, volviendo a lo que hablaba usted anteriormente, en muchas iglesias vemos mucha permisividad en el tema de los noviazgos, permitiendo noviazgos no tan
a tan corta edad. El anterior viernes estuvimos hablando con el pastor David, David Paz, sobre un noviazgo bíblico, y justamente tratábamos eso, que en iglesia noviazgo de personas de 13, 14, 15 años, que realmente no tiene sentido, y todavía peor aún si aquellos adolescentes están sumergidos en este problema de la pornografía. Lo estamos prácticamente exponiendo a que terminen en inmoralidades sexuales, a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque si dentro de la misma iglesia le damos esa permisividad, ¿no?, de tener lo que es un noviazgo. Ahora, pastor, hablando de los... Bueno, ya hemos llegado a casi más de 40 minutos del programa. Realmente se ha pasado volando el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, las personas que nos están escuchando, nos han estado viendo, están compartiendo la transmisión para poder llegar a más personas. Que ese es nuestro interés, ¿no? De poder llegar a más personas para que puedan recibir estos consejos, tocar estos temas y también tener alguna herramienta como poder aconsejar y hablar hacia alguna persona que está sufriendo sobre o está padeciendo este pecado, está cometiendo este pecado, mejor dicho. Ahora, pastor, hablando sobre los menores de edad, si una persona que es miembro de su iglesia es menor de edad y va usted en consejería a pedirle, bueno, que está sumergido en este problema de la pornografía, ¿usted cree que también esto debe tratarse con los padres? O sea, que usted como pastor tendría que hablar igual con los padres. Han dicho que es menor de edad. Es menor de edad, exactamente. Estoy convencido de que los padres deben saberlo. Sí. Esa persona no es ni madura, ni además son su figura de autoridad. Creo que lo deben saber. Y por varios motivos. A ver, primero, si los padres son creyentes. Porque si no son creyentes, no tiene sentido. Yo, claro. A veces hay jóvenes que van a la iglesia y sus padres no son creyentes. Yo no puedo llamar a un no creyente y decir, mira, es que tu hijo está teniendo luchas con la pornografía, porque probablemente el padre me diga, ¿y qué tiene de malo eso? Entonces, pero si los padres son creyentes, yo me veo con la responsabilidad de avisarles, porque son una figura de autoridad. Segundo, porque tienen la responsabilidad de instruir a los niños en el temor del Señor. Y tercero, ¿quién está más tiempo con ese joven, los padres o el pastor? Los padres. ¿Quién puede ayudar más a ese joven? Los padres. ¿Quién puede supervisar más a ese joven? Los padres. Los padres pueden orar con él, los padres pueden luchar con él, los padres pueden decirle, hijo, mira, te dejamos el ordenador, pero aquí en la sala, que nosotros podamos ver lo que estás haciendo, eso te va a ayudar a no caer, porque el problema es que si lo tienes en la habitación, y pueden usar medidas para ayudar al joven con su pecado. Entonces, sí, yo, si un joven de la iglesia que es menor de edad me lo comenta, yo se lo diría a los padres. Yo se lo diría, no como ese director que llama a los padres de la escuela para castigar al niño, sino como otros creyentes para que ayuden a su hijo a luchar con ese pecado. Exactamente, ¿no? Porque a veces puede ser que el mismo padre o los mismos padres le están dando las herramientas de manera inconsciente a su hijo para que él siga metido en este círculo vicioso de la pornografía, porque creo que no hay una sola casa en algún lugar donde no tengan un ordenador o una computadora con acceso a internet, o que no tenga un adolescente un equipo celular, porque este celular que tenemos acá, a un clic podemos leer un buen libro, o como también podemos estar viendo pornografía, ¿no? Y estar sumergido en aquello, ¿no? Y es muy bueno entonces poder tratar con los padres, porque en realidad también los padres son los que pueden orientar, aconsejar con aquello, ¿no? Pero sí hay un gran problema, como usted mencionaba, cuando los padres no son creyentes y más bien quizás hay muchos padres que incitan a sus hijos a esto, ¿no? Yo he escuchado testimonio de algunas personas que su propio padre lo llevó para que se inicie en su vida sexual, a algún lugar, a un prostíbulo, etcétera, ¿no? Y eso realmente trae consecuencias muy, muy terribles. Pero hablando, pastor, nuevamente con el tema de los padres, ¿qué consejo usted le puede dar a aquel padre creyente, obviamente, que ha descubierto que su hijo está sumergido en este mundo de la pornografía? ¿Qué puede hacer aquel padre? Mira, yo le diría que si ese hijo, supongo que es menor, probablemente, tratamos de un hijo menor, entonces, quítale el teléfono. No lo necesita para el trabajo, no lo necesita para la escuela, no lo necesita para las cosas importantes de la vida. En primer lugar, quítale el teléfono, es un peligro.
Porque sabemos que los adolescentes, Agustín, yo me he encontrado jóvenes de la iglesia que empiezan un noviazgo, se empieza a alargar, le digo, oye, ¿para cuándo la boda? Ah, nos estamos conociendo. Yo pienso y les digo, ¿crees que llevas 2 años, 3 años? Y yo voy a pensar, ni besos, ni caricias, los mensajes de WhatsApp que os estaréis mandando, yo no quiero saber. Yo he visto gente de iglesia que se ha llegado a mandar fotos provocativas entre jóvenes que estaban saliendo. Y se están poniendo muy permisivos. Entonces, si ese hijo le quieres ayudar, quítale el móvil, no lo necesita. Dale uno para llamarlo y localizarlo para las cosas importantes. Y el ordenador que tenga, ponlo en la sala. Hoy hay herramientas en las que tú puedes llamar a las compañías y poner cosas para prohibir el acceso a contenido sexual en los ordenadores. Hay herramientas para proteger a los menores. Lo que pasa es que normalmente nadie las instala, pero las hay. Entonces, quítale a tu hijo eso, ponle en el ordenador bloqueo para que no pueda acceder a contenido para mayores de 18 años y supervisa a tu hijo, acompaña a tu hijo, ora con tu hijo, lee la Biblia con tu hijo, corrige a tu hijo, háblale del pecado a tu hijo y ayudarás a tu hijo con su problema. Pero tienen que hacer su trabajo. Los padres tienen que trabajar. El problema es que los padres están trabajando todo el día y no le dedican suficiente tiempo al cuidado de los hijos. Y eso es importante, ¿no? El tema de poder hablar con tu hijo abiertamente de una manera, como indican las escrituras, sobre la sexualidad y cómo es la gran importancia o a qué nivel nosotros debíamos tener nuestro cuerpo, por ejemplo, para solamente ser reservado y guardado para nuestra esposa o para su esposo en caso de las mujeres en este mundo en el cual el tema de la sexualidad es tan dejado de lado. Recuerdo cuando yo me iba a casar, los consejos que me daban en el trabajo era, ¿cómo te vas a casar? Me dice, tenés que vivir primero con aquella mujer, tenés que disfrutar primero y ver si es que son compatibles. Esa era su respuesta, ¿no? Ver si son compatibles antes de firmar un documento, porque si no son compatibles, a los 3 meses te das cuenta y te separás, no pasa nada, digamos. Pero no, obviamente nosotros con los principios bíblicos que tenemos no es así, ¿no? Así que realmente es un tema, pastor, que podríamos seguir conversando un montón sobre esto, pero bueno, tenemos un tiempo. Además hay algo curioso, Agustín. Me gustaría decir algo del tema este del noviazgo. Yo cuando he hecho alguna ceremonia de boda y vienen jóvenes a hablar conmigo, yo siempre les digo, ¿sabéis por qué terminamos la ceremonia diciendo ahora puedes besar a la novia? Porque nosotros entendemos que hasta ese momento no os habéis estado besando. Ahí empieza vuestra intimidad, porque los besos son los preliminares, es el principio de la intimidad. Hoy, entonces, cuando se les dice, un beso no es nada, esto no es nada, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan los problemas. ¿Quién le dice a alguien que un beso no es nada? Si cuando a mí me daba mi esposa un beso, a mí me afecta todo el cuerpo. ¿Cómo le vas a decir que un beso no es nada? Lo estás llevando al precipicio para que lo empujes. Entonces, nos estamos volviendo muy laxos, muy, muy relajados con noviazgo, con el contacto entre chicos y chicas en la iglesia, con la ropa de baño y todas las cosas que están haciendo que para el joven cada vez sea más fácil desear a una mujer y está cada día más tentado por ese beso, por esa jovencita en bikini, por esa hermana que está en ropa de baño, por eso. Y el joven con sus luchas, no va a salir de esa lucha nunca. Hoy apaga la pornografía, se mete en la piscina y toma a las hermanas en bikini. Sale de ahí, el pastor dice que los besos no pasa nada, empieza a besarse con una, vuelve a la pornografía. No, hay que empezar a poner límites. Tenemos que entender que el Señor es claro y dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El deseo de Dios es nuestra santificación. Y justo después dice que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Así que la inmoralidad sexual es un peligro muy grande en cuanto a la santificación del creyente. Y hay que luchar con uñas y dientes con eso, contra eso. Exactamente. Muy bien, pastor. Bueno, vamos a pasar a nuestra última consulta, pero no sin antes anunciarle, bueno, a las personas que nos están viendo y acompañando, que este programa llega gracias a la librería cristiana El Peregrino. Si usted tiene alguna consulta de algún libro, alguna sugerencia que quiera recibir sobre alguna lectura, puede ponerte en contacto con mi persona al 778-00960, 778-00960.
Nos ha llegado ya esta semana el libro de la editorial Legado Bautista Confesional, así que aprovecha los libros que nos han llegado, así que estamos también, presto para poder ayudarte si no sabes algún título, pero quieres estudiar sobre escatología, teología sistemática, bíblica, etcétera. Nos puedes escribir al 778-00960 para que te demos una mano y también llegamos, este programa llega gracias a Santini Bebés, que es ropa exclusiva para bebés. Puedes ponerte en contacto al 753-31-303, 753-31-303 para que te puedan mandar el catálogo, las imágenes de ropa para los más pequeños de la casa. Y bueno, luego de este espacio publicitario que hemos tenido, agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando en el transcurso de esta casi una hora de programa, aquí con el pastor Juan Manuel Vaz desde España directamente. Y vamos a pasar a nuestro último sector, que ya sería el tema de las recomendaciones, pastor. Si usted tiene... quizás algún libro de lectura, también algún video en YouTube, para que pueda recomendar a aquellas personas que quieran quizás profundizar en este tema, para aconsejar o para ellos mismos recibir ayuda. Ahora, perdón, pastor, una cosa más que quería hacerle una consulta antes de pasar a este último punto. Si una persona está luchando con el tema de la pornografía, ¿cree que lo primero que tendría que hacer es confesárselo a su pastor o quizás primeramente hacerlo de manera privada y ver si es que no logra vencer esto, recién confesárselo a su pastor para que le pueda ayudar, o directo de entrada ir y pedir consejería o ayuda? Mira, pues por lo que hemos dicho de lo adictivo que es, lo peligroso que es, y lo grave que es, yo le diría a la persona que corra a sus pastores, y les diga: pastor, he caído en esto. Para que cuanto antes pongamos remedio, más. Si dejamos pasar el tiempo, esto es como la droga. Si después de la primera vez que consumes empiezas a pararlo, puedes hacerlo con ligera facilidad. Pero si te quieres empezar a luchar contra eso, cuando ya estás enganchado, vamos a tener una lucha muy grave y muy feroz. Entonces, yo le diría y animaría: ve a tus pastores, confiesa tu caída y pide ayuda a ellos o hermanos maduros en la fe. Pero sí, confiesa tu pecado. El que confiesa su pecado y lo abandona, ese encuentra misericordia. Amén. Así es, pastor. Así que bueno, ahora pasamos a nuestra última parte, recomendaciones. Le dejo la palabra. Mira, yo recomendaré tres libros y un vídeo. El primer libro es Dioses Falsos, Las Huecas Promesas del Dinero, el Sexo y el Poder. Es de Timothy Keller. El segundo libro es Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder, de John Piper. Y el tercer libro es La Mortificación del Pecado, de John Owen. Ese también me parece muy bueno. Ya no habla tanto de la pornografía, no se centra en eso, pero se centra en cómo luchar con nuestro pecado. Y en el vídeo que quiero recomendar es que yo hice una conferencia hace años. Dura más de 2 horas la conferencia, creo que ronda las 2 horas y media. Y creo que si ponen simplemente mi nombre y pornografía conferencia en YouTube, les aparecerá directamente el vídeo en el canal de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe. Y ahí podrán ver la conferencia al completo. Y creo que hay mucha información, muchos datos y mucho, mucho contenido que también no se ha podido decir en este espacio, pero les puede edificar. Exactamente. Yo hice una búsqueda rápida ya en el buscador y sí, aparece directamente Juan Manuel Vaz, pornografía, y ahí aparece ya la conferencia, ¿no? Para que puedan escucharla en YouTube. Así es. Así es, muy bien. Estos, si lo puede volver a mencionar nuevamente los libros, por favor, pastor. Sí, mira, Dioses Falsos, de Timothy Keller, Las Huecas Promesas del Dinero, el Sexo y el Poder. El otro, Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder, de John Piper. Y La Mortificación del Pecado, de John Owen. Muy bien, y casualmente esos tres libros los tenemos en Librería Cristiana El Peregrino, así que si tú quieres conseguir uno de estos libros, puedes escribirnos al 778-00960 para que te podamos dar el precio y puedas conseguirlo. También hay una revista que es de circulación gratuita que me gustaría recomendarla, a ver si la puedo poner acá también. Es de Nightmark, de 9 marcas. Que es El Cristiano, la Iglesia Local y la Pornografía. Tú puedes poner en tu buscador de Google
el cristiano, la iglesia local y la pornografía, PDF, y te va a aparecer para que lo puedas descargar. Es una revista que ellos sacan, gratuita, de 120 páginas, así que puedes comenzar también leyendo este material sin ningún problema, si es que no tienes quizás para adquirir uno de los libros, ¿no? Como también puedes encontrar mucha información dentro de YouTube, ya nos recomendó el pastor la conferencia que él tiene. También me imagino que el pastor Miguel Núñez debe de tener, también me imagino que John Piper, que tiene un libro que habla sobre el sexo, también debe de tener. Entonces hay bastante material. Si tú deseas también recibir información de material, mi persona también está dispuesta para poder ayudarte. Me escribes al 778-00960 y te podemos ayudar y aconsejar también, así que no, para que no te sientas solo. Pero como dijimos al inicio y lo dijimos en el transcurso del programa, si tú eres una persona que te congregas, tienes una iglesia y estás luchando con esto, ve con tu pastor para recibir ayuda, consejería, para que pueda ayudarte a salir de este mundo de la pornografía. Muy bien, pastor, con esto hemos llegado realmente al final, a la hora del programa. Agradecidísimo con su presencia. Esperamos que no sea la última. Podamos tocar otros temas más adelante. Y le dejo unos minutos para que se pueda despedir, por favor. Pues simplemente daros las gracias, Agustín, por poder participar con vosotros. Me encanta poder ver que hay programas como el vuestro que se dedican a lanzar contenido edificante. Como hemos dicho, ya están las redes, la radio, Facebook, YouTube, lleno de tanto contenido nada productivo y nada sano para el creyente, que yo glorifico a Dios por la vida de todos aquellos que invertís un poco de vuestro tiempo en poner a disposición de personas contenido edificante y que pueda llevar a las personas a conocer más del Señor y a proveer herramientas que sean buenas para la vida cristiana diaria. Así que gracias por vuestro servicio a la obra y seguiremos siempre orando por este espacio de radio. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, eso fue la entrevista o el sector Conversemos que tenemos cada viernes aquí en Radio Educativa 100.3. Estuvimos acompañados con el pastor Juan Manuel Vaz tocando el tema de la pornografía. Realmente agradecidísimo con cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando durante la hora de este programa sobre para poderse y poder escuchar sobre todo lo que estuvimos hablando. Así que gracias a los que han compartido la transmisión con nosotros. Será hasta el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Estaremos nuevamente saliendo a través de Educativa 100.3 a las 10 de la noche. Así que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Chau, chau.